Su muerte sorprendió al mundo del AMPA. El fin de semana, el cabecilla de la organización criminal, los Malditos del Triunfo, segundo Samuel Correa Gamarra, alias Paco, fue asesinado dentro del penal de máxima seguridad de Chayapalca, ubicado en la frontera entre Puno y Tacna. El asesino de este avezado criminal es Miguel Ángel Huacha de los Santos, líder de la red delictiva Los Malditos de Ascope. El jefe de la región policial de Tacna, Walter Arapa Salas, indicó que el popular oso compartía prisión con Correa Gamarra en un ambiente conocido como la iglesia. Según las primeras investigaciones, ambos cabecillas de estas peligrosas bandas criminales se enfrentaron a golpes al interior del penal por dominio en el cobro de cupos a empresarios, transportistas y comerciantes de la región La Libertad. En pleno forcejeo, Huacha de los Santos sacó un verduguillo artesanal y apuñaló en el corazón al líder de los Malditos del Triunfo. El INPE dispuso el aislamiento de Miguel Huacha, quien en julio pasado fue condenado a 25 años de prisión por asociación ilícita agravada y posesión indebida de celulares. Cabe mencionar que Correa Gamarra, conocido en el mundo del AMPA como Paco, purgaba 20 años de cárcel por extorsión y asociación ilícita para delinquir.